intenso rechazo. Apenas ayer dábamos a conocer en este mismo espacio el camino perverso que sigue Jorge López para colarse a Morena vía PT y con el impulso de la senadora Marta Márquez. Cuando menos en el caso de Marta Márquez, una cosa es segura: no goza de las mejores simpatías al interior de la 4T. Marta Márquez, la senadora panista y ahora petista, chapulina y oportunista, que no puede negar la cruz de su parroquia, conservadora y antiderechos, ha perdido la oportunidad de reelección en el Senado de la República al haber traicionado su partido, y esto por haber renunciado después de la mitad de su mandato. Me da gusto que el karma te haya alcanzado, Marta. El Senado se libró de ti, y si te atreves a competir por el Senado, ahí estaré, vigilante para tumbar tu candidatura. Espuria. No más servidoras públicas antiderechos. No más a tu discurso de odio. Y tenga para que se entretenga.